Luciana, ¿cómo viviste los actos? Bueno, la verdad que muy bien, como todos los años, recibiendo a los nenes estuvieron divinos. En realidad es un acto más bien basado en los nenes, porque todo lo que se va a ver es a través del juego. Quisimos representar lo que fue el 25 de mayo, desde 1810 hasta la actualidad, basándonos en los vendedores de aquella época y de los actuales. Lo que vieron los papás en este acto fue eso, el juego, y mediante el juego, bueno, ver cómo los vendedores fueron evolucionando en el paso del tiempo. ¿Cómo viste a los chicos? Los chicos estuvieron, la verdad, que divinos, desde lo que es maternal hasta el nivel inicial. Las señoritas también trabajaron mucho en las salas, así que eso también se vio reflejado en el acto. ¿Los padres, verlos en este acto, integrarlos, cómo ves? Bueno, los padres en general siempre participan de tanto de los actos, de lo que es la fiesta en los jardines, como también en el jardín mismo, ¿sí? En los actos y en la sala cuando también las señoritas piden algún material o algo. Y este acto, bueno, se notó mucha alegría por parte de los papás, vinieron los abuelos, vinieron los tíos, así que bueno, todo muy lindo. Karina, contanos cómo viviste el acto. Ay, con mucha emoción, como siempre. A mí los actos me emocionan mucho y sobre todo los del ICAP, porque es un esfuerzo tremendo el que hacemos y se ve el crecimiento. Y eso te provoca una emoción especial. ¿Es lindo agrupar a la familia con los chicos y los docentes? Sí, es hermoso. Y además, por suerte, tenemos una respuesta enorme. Habrán visto la cantidad de gente que viene a los actos. Por eso también se decidió empezar a hacerlo acá en la sede, porque ya, gracias a Dios, los espacios de los propios colegios nos estaban quedando chicos. Hubo interacción con la Subcomisión de Cultura, contame cómo fue. Sí, estuvo buenísimo. En el acto de primario invitamos a Santiago Muñiz, que bueno, nos emocionó a todos cantando con los chicos una canción a coro. Y sí, estamos buscando también eso, que el colegio empiece a interactuar con las distintas actividades que hay en el club y con las distintas subcomisiones. Empezamos por esta. Estamos acá con dos vendedores, cuéntenos sus nombres. Yo me llamo Luna. Y yo Ciro. ¿De qué actuaron, chicos? Yo fui de verdurera. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Vendiste mucho? Sí. ¿Vos? De CDs. ¿Y te compraron mucho? Sí. ¿Pero cómo? ¿Vendían CDs y fruta para el 25 de mayo? ¿Cómo fue el acto? No sé. No entiendo. Bien. ¿Pero había vendedores de otra época también? Sí. Ah, ¿y ustedes de qué época eran? De hoy. ¿De hoy? ¿Y dónde vendían ustedes? ¿En qué estación? Yo iba en el de Banfield. Ah. ¿Cómo, Ciro? Yo iba en el tren. Ah, ¿y les vendías y vendiste todo, por lo que escuché? Sí. ¿Y eran distintos los vendedores de antes? Sí. ¿Por qué? Porque tenían otro trabajo y otro trabajo que no eran iguales. Claro, y pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué había pasado allá en 1810? El rey de España. ¿Qué pasó con el rey? El rey de España se fue. Ah. Lo echaron. Ah, ¿y? Y fueron libres. Muy bien, y ahí nació la patria, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno, qué alegría, qué lindo.